Hablando de tránsito, este próximo viernes 28 de abril se va a estar realizando en el Zoom del Centro Cívico Municipal una doble jornada de seguridad vial con destacados licenciados de la materia y estamos en comunicación telefónica con la directora de tránsito, la doctora Mariana Salen. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí Pablo Martarena, Alejandro Parada y Macarena Lías y la saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Macarena, Pablo, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos, tratando de mejorar y capacitar a todo el personal de tránsito con esta jornada, como vos bien dijiste y mencionaste. Sí. Y una capacitación de concientización para el público en general y con cupos limitados. Ajá. Y en esta oportunidad, como lo hicimos el año pasado, y fue la verdad que un éxito y la gente muy complaciente con la capacitación que el licenciado Seguridad Vial Axel del Olio, sobre sistemas de retención infantil, seguridad vehicular, prioridad del peatón, uso del casco, muchas de las cuestiones que tenemos que ir cambiando toda la sociedad y, bueno, desde el Estado, justamente volcar esas herramientas para que la gente se concientice. Claro, doctora, y lo importante de esto también, ¿no? No solamente capacitar y concientizar a la hora de subirse a un vehículo, sino también a los mismos peatones, ¿no? Porque muchas veces hay personas que creen que por estar caminando tienen cierta inmunidad, que de hecho sí hay un grado de inmunidad para el peatón, porque hay sendas peatonales, hay semáforos y hay leyes que cumplir, pero no todos los ponen en práctica y cruzan en mitad de calle, entre autos, cosas que después, exactamente, y atentan contra totalmente su propia vida, ¿no? Exacto, sí, eso es una cuestión que también es muy consuetudinaria de años y hay que cambiar esa conducta porque también está bajo su responsabilidad, como usted dice, hay una cierta inmunidad, hay ciertos derechos, pero cuando cumplimos con la normativa, cruzar por la esquina, mirar el semáforo, cuando puedes cruzar, no ir con el celular, últimamente se ven muchas personas que andan por la vía pública prestando más atención al celular, por ahí a la hora de cruzar. Bueno, hay una serie de recaudos, así como tienen algunos otros, creo que estas campañas le sirven, estas jornadas de educación vial, y más con Axel, que tiene mucha trayectoria y sabe llegar al público, tiene una muy buena comunicación, y no solo habla de normativas, sino cuestiones, costumbres y acciones de todos. Bien, doctora, esta capacitación, dijimos, se va a estar llevando a cabo el 28 de abril. ¿Cómo hay que hacer para poder participar? ¿Cuál es el mecanismo de inscripción y de participación? Bueno, todos los interesados pueden llamar a la Secretaría de Tránsito al 437-3383, consultar por mí, o también pueden acercarse a la Subsecretaría de Tránsito en la calle Santa Fe 545. Perfecto. Para que nosotros los anotemos. Bien. Desde la Dirección de Educación Vial. Perfecto. Y si no, van a llegar ese mismo día al Zoom, que es Avenida Paraguay 1240, en el horario de 14:30 a 16:30 para el público en general, porque en el turno mañana va a participar todo el personal de tránsito. Perfecto. Tanto inspectores como administrativos. Bien. ¿Es gratuita la capacitación, doctora? ¿Cómo? ¿Es gratuita la capacitación? Es gratuita, gratuita la capacitación. Muy bien, perfecto. Y vamos a abordar varias temáticas. Además, vamos a contar con la presencia de la licenciada Elena Morales, que es capacitadora en turismo, la cual va a hacer una charla previa tanto para el personal sobre puntos turísticos y también a todo el público en general de otras temáticas que se relacionan mucho con el tema del tránsito. Bien. Así que, bueno, con todas las expectativas, porque la verdad es que el año pasado no hubo mucho lugar, lo hicimos en tránsito, y quedó mucha gente interesada, así que volvemos a repetir esta jornada. Perfecto, doctora. Directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Parada la saluda.
Quería en punto justamente en referencia a lo que hablaba sobre el tema de las infracciones de tránsito que se ven y que es el pan de cada día acá en la ciudad de Salta, sobre todo en lo que es la ciudad el casco céntrico de la ciudad de Salta. Con respecto a los teléfonos celulares, casualmente me tocó a mí en un momento, y para felicitarlo inclusive también, un agente de tránsito muy atento vio a un conductor que venía conduciendo y hablando por teléfono celular. Lo detuvo, el conductor se lo quiso llevar por delante. Yo me detuve a cubrir la nota prácticamente, porque para mí era una nota, una novedad esto, que realmente, ¿por qué no todos los agentes y la municipalidad en sí, ¿no?, la dirección de tránsito en sí, se dedican un poco más a las infracciones de tránsito? Porque dado de que en los controles de tránsito muchas veces solamente es el papeleo, si tienen el seguro, revesa y la documentación correctamente, pero no se está controlando la infracción en sí, ¿no? Dado a que, por ejemplo, el estacionamiento que está en la bajada del Cerro San Bernardo, allí en pleno Portezuelo, frente al balcón del mirador del Portezuelo, que no debería estar, no debería existir esa plaza de estacionamiento porque es pendiente, es un peligro. Gracias a Dios hasta la fecha no sea, pero no hay que esperar que haya un accidente, ¿no es cierto? El caso de las altas velocidades, el caso de, sobre todo acá en el centro de la ciudad de Salta, no se respetan las sendas peatonales. Y que muchas veces el personal de tránsito no lo registra o no lo quiere registrar en sí y multar a quienes corresponden. Por ejemplo, también el caso, que es ya un cáncer prácticamente, la esquina de San Martín y Alberdi. No hay parada de taxis, sin embargo, la cola de taxis que obstruyen las paradas de colectivo, ¿no? Y sobre todo en horas de la noche, hasta 15, 20 taxis estacionan allí, y la verdad de que es imposible subir a los colectivos de esas paradas. ¿No se puede hacer algo al respecto? Sí, yo, a ver, voy a hablar de las funciones que tengo, facultades que tengo. Tengas en cuenta que yo estoy a cargo de la Dirección General de Unidad de Proyectos Especiales, adecuada a licencias de conducir y también a educación vial, lo cual usted me está manifestando. Yo siempre digo, la base de todo, el origen, la epístene, es la educación vial. No me refiero únicamente para la ciudadanía, sino también que le da capacitación a los uniformados. Y como usted bien mencionó en primera instancia, de ese inspector que llamaba la atención por un conductor que iba con su celular, los inspectores continuamente hacen ese trabajo. Pero a mí me gustaría que esto, yo le puedo brindar el número de celular de la doctora Guadalupe Pineda, esa es la directora general de gestión del tránsito. Me parece que por una cuestión de ética, me gustaría que ella responda estas preguntas. Bien. Pero yo sí, siempre pongo hincapié en la educación vial. De ahí parte todo. Si estamos educados, podemos mejorar y podemos prevenir todas estas cuestiones que se dan día a día. Lamentablemente, los salteños, en lo que al tránsito se refiere, somos hijos del rigor. Es lamentable que esto sea así, ¿no? Porque, como bien lo decía, pasa todo por la educación. Y muchas veces vemos, ¿no? Que esto es generalizado. Los colectivos, los choferes de colectivos, que inclusive atropelló una señora por doblar y no respetar, porque uno tiene entendido que la ley de tránsito dice todo peatón y más sobre senda peatonal es un semáforo en rojo. Sin embargo, le dan el verde y no les interesa. O sea, yo veo de que no hay interés por la vida humana, inclusive al momento de manejar. Sí, bueno, esa es otra cuestión. Yo digo siempre, a ver, cuidemos nuestra vida y cuidemos la vida del otro. Es una cuestión de conciencia, de educación, repito. Hay que cambiar esas conductas, y sí se puede. Obviamente es un trabajo arduo, pero sí se puede. Sí se puede cambiar eso. Y hay que estar pendiente. Y es como dice usted, por ahí no toman en cuenta la integridad física y tampoco no toman en cuenta aquellas consecuencias mortales que después le traen sufrimiento a las familias, y es una cuestión terrible, terrible.
priorizar la vida, bueno, es parte del respeto, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Pablo Martiarena habla. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, le hago una consulta antes de preguntarle la parte. ¿Usted es pariente de la doctora Salen, que está en el Apurecebus, la contadora? No, yo soy abogada y soy Salen. Ah, ella es Salen. Sí, sí. Es una pregunta chismosa nada más. Ya está. Doctora, le hago una consulta. De acuerdo a las leyes y muchas ordenanzas y demás, está prohibido llevar personas paradas en las cajas de los camiones y camionetas, ¿es verdad? Sí. Bien. Sí, no se puede llevar ningún acompañante ni nada, eso está prohibido, lo dice tanto la ley nacional, la 24449, como las ordenanzas, por supuesto. Bien, en caso de un accidente, se puede llegar a complicar demasiado, ¿no? ¿Sabe por qué le pregunto? Se complica bastante. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Pues yo le mandé hace unos días, he vuelto a repetir, al doctor Garrido, le mandé fotos de un camión municipal que iba por la calle Lerma con 4, 8 empleados de la municipalidad, con su camperita puesta, parados en la caja del camión, el camión sin patente, sin luz de freno, sin nada. ¿Eso pone en riesgo la vida de la gente que va arriba, la gente que está abajo? Y obviamente traeré un dolor de cabeza muy grande para la municipalidad. Sí, usted envió la nota, ya se la voy a... ¿Usted envió la nota, me dice, personalmente? No, yo tengo acá el material fotográfico, solo íbamos por otra nota y justo íbamos con el camión hasta adelante y el colega que venía conmigo sacó la foto desde mi propio auto. Yo voy a transmitirlo esto al subsecretario. Esto se lo digo de todo corazón, no se lo decimos con el ánimo de criticar, porque ustedes tampoco, no pueden estar atrás de todos los empleados de la municipalidad. Pero es un despropósito que se pueda generar un accidente, Dios no lo permita, que le pase algo a esta gente, porque también será un dolor de cabeza para la municipalidad. Sí, seguramente, pero yo se lo voy a transmitir, se lo voy a reiterar, como usted dice, y bueno, y que el subsecretario, bueno, me dé las instrucciones, o le dé las instrucciones que corresponda, porque como bien yo... Se reitero, digamos, estoy en otra área totalmente diferente, pero sí no voy a dejar de pasarlo sin pensar. Perfecto. Y por último, antes de irnos al corte, yo quería agradecer por estos minutos que nos brindó, la verdad que ha sido muy útil. Vamos a empezar a pasar el tema del curso para adelante sin parar. Ojalá que se anote mucha gente, inclusive capaz que vamos nosotros, porque hay muchas cosas cosas por aprender. Uno cree que sabe todo de tránsito y por ahí no sabe todo de tránsito, pero en esta charla, doctora Mariana, va a haber alternativa de que los usuarios, digamos, los que concurramos que no somos de tránsito o empleos municipales, podamos preguntar, podamos hacer algún tipo de debate en cuanto a qué funciona, qué se podría cambiar, ¿no? ¿Va a poder hacer eso la gente? Sí, eso lo va a ir manejando el licenciado Axel Del Hoyo, pero por supuesto, eso es abierto a las preguntas. Yo creo que él va dando la clase y después al último están abiertas las preguntas, por supuesto. Impecable. ¿Me puede repetir la hora, el lugar, por favor, y el día? Bien, la jornada de educación vial a cargo del licenciado Axel Del Hoyo y la licenciada Elena Morales es el día viernes, 28 de abril, a partir de horas 14:30 a 16:30 en el Zoom del Centro Cívico Municipal, sito en Avenida Carvajal 1240, y es para público en general, sitio limitado. Así que bueno, los esperamos a ustedes, a todos los oyentes, y bueno, que participen, que es importante, nada es en vano, y justamente es para aprender, porque hay cuestiones que por ahí no la tienen en claro, normativas, acciones, así que sería bueno que todos estén interesados en este curso, en esta jornada. Claro que sí, doctora, claro que sí, porque no todo lo que uno aprende en el curso a la hora de sacar el carnet de conducir queda en la memoria, y seguramente muchas consultas o preguntas se nos escapan en ese mismo curso, en ese mismo examen, y qué mejor que evacuarlas este próximo viernes 28. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, los espero. Así listo, estaremos, que tenga un excelente día, doctora, muchísimas gracias. Igualmente, para ustedes, gracias. Gracias, doctora.
Muy bien, escuchábamos las palabras de la doctora Mariana Salen, directora de tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Breve pausa y ya continuamos aquí en MDB 20, 17, 10 años juntos.